Muchas gracias, doña Maureen. Pues sí, es muy fácil y sencillo, solo hay que tener un poquito de práctica, pero van a ver que es muy sencillo y rápido. Ahora que ya estamos en verano y esos estamos en los paseos de la playa, es muy importante tener una blusa o un vestidito de baño adecuado, ¿verdad? Y este es muy novedoso y muy a la moda. Ok, vamos a iniciar, como les decía, yo les recomiendo que sea hilo, no lana, obviamente, ¿verdad? Porque es para lugares fríos, bueno, aunque ahora se está usando también para todo tipo de lugar. En San José lo podemos utilizar porque se están utilizando como blusas, no solo como vestidos de baño, sino como blusas. Ok, vamos a trabajar con un hilo, como les digo, grueso, ¿verdad? Yo les recomiendo que sea 100% algodón, en el color que ustedes gusten. No gastamos ni 100 gramos, o sea, vamos a gastar cerca de 80 gramos, cuando mucho, para que lo tomen en cuenta. Y la aguja es una aguja número 3.75, ¿verdad? Aquí yo traigo adelantado un poquito el trabajo, hice 14 cadenetas y subí con 3 cadenetas, ¿verdad? Para hacer un pilar en cada una de estas cadenetas. Eso es lo principal. Para una persona que ya tiene los conocimientos básicos del crochet, va a ser muy sencillo. Vamos a trabajar con solo pilares. Veamos. Ok, pilar sencillo. Y otra vez, estoy aquí en la última cadeneta. Ok, en la última cadeneta. Y ahí voy a hacer dos pilares juntos. Este es el aumento y la variación que va a tener el brasier o la copa del brasier que estamos haciendo. Entonces, hacemos los 14 pilares normales y en la última cadeneta hacemos dos pilares en la misma, que es un aumento. Voy a dar dos cadenetas más para darle vuelta, ayudarme a darle vuelta. Y voy a bajar por el otro lado. Vean que estoy trabajando por la parte de abajo, ¿ok? Para irnos como si estuviéramos trabajando en redondo. Y hacemos lo mismo en esa cadeneta que hicimos al finalizar. Ya se los voy a enseñar. ¿Lo ven? Nos quedan un huequito y hacemos dos pilares al final, que son estos dos, el huequito de las dos cadenetas y dos pilares en el otro lado. Ok, de todas maneras voy a tratar de ponérselos en el Facebook, Yasmín Gómez Navarro o JC Manualidades, para que ahí ustedes vean el esquema y fotos de las copas, porque se hacen independientes. Primero hacemos una, luego la otra, de ahí lo importante que sea la misma cantidad de cadenetas, la misma aguja y el mismo hilo, ¿verdad? Muy importante. ¿Lo ven? Vamos trabajando hacia abajo. Un pilar frente al otro. Ni vamos a aumentar ni vamos a disminuir. ¿Lo ven? Un pilar frente a otro, teniendo en cuenta que es aquí donde vamos a hacer nuestro aumento. Voy a pasar al siguiente punto, ¿lo ven? Aquí estoy terminando, esta es la primer vuelta. Si nosotros cambiamos el hilo, vamos a cambiar la cantidad de vueltas que nosotros le vamos a dar a nuestro proyecto. Si cambiamos la aguja también, pero yo les recomiendo hacer 6 vueltas. Llegamos en esta parte de abajo, no aumentamos ni disminuimos. Es un pilar por cada una de las cadenetas que nosotros montamos. Subimos con 3 cadenillas, ¿lo ven? Le doy vuelta y sigo en forma redonda. ¿Ven qué fácil? Abajo no tengo aumento para nada, son solamente pilares. Vamos a ir trabajando, como les digo, muy despacito para hacer de las dos piezas que sean iguales. Nosotros podemos ayudarnos con una copa para las personas que tienen un poquito más de busto o se quieren sentir un poquito más seguras. Si quieren, se les puede forrar con punto licra, o sea, tan fácil como cortar el triángulo que nosotros vamos a formar. ¿Lo ven? ¿Ven cómo vamos subiendo? No en el centro de los pilares, sino en las cadenetas de arriba de los pilares. Vamos a verlo ahí. No trabajamos en el centro de los pilares porque tendemos a trabajar ahí y aumentamos o disminuimos. Es en las cadenetas donde vamos a trabajar. Ok, vamos al siguiente paso, donde aquí tengo un hilo un poquitito más delgado. ¿Lo ven? Quiero que lo vean. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Donde llevo aquí dos vueltas completas.
dos vueltas completas, ¿lo ven? Aquí siempre hacemos las dos cadenetas, perdón, los dos pilares, dos cadenetas y dos pilares. Pero es muy importante que antes de hacer los dos pilares en el centro, abarquemos cada uno de estos pilares de la base, que obviamente se nos van aumentando por cada una de las líneas que vamos a hacer. Entonces, veámoslo aquí. Ven, aquí voy pilar a pilar. Aquí ya no tengo pilares, entonces cuando ya no tengo pilares, hago un pilar, dos pilares, el mismo aumento en todas las vueltas. Una, dos cadenetas y continúo con dos pilares. Vean qué sencillo que es. Estamos para servirle. Por cualquier duda, me pueden llamar a los teléfonos en pantalla o bien pueden hacerme las consultas por el Facebook Yasmín Gómez Navarro y de igual manera también para los cursos. Véanlo aquí. ¿Ven el aumento? Otra vez nos van quedando huequitos de aumento. ¿Lo ven? Perfecto. Ahí vamos a trabajar la copa y la copa nos va a quedar así. Estas son 6 vueltas para que ustedes vean el tamaño. Si ustedes lo pueden ver ahí, ¿lo ven? Esto obviamente que puede variar dependiendo del busto al que se lo estamos trabajando. Y después, sumamente sencillo, vamos a cortar las hebritas del tamaño que nosotros lo deseemos. ¿Ok? Que pueden ser unos 50 centímetros en total, pueden ser más gruesas. Si ustedes no quieren que se les vea mucho el estómago, ¿verdad? Lo pueden hacer más grueso, de 3 hebras o más, dependiendo del grosor de la lana que lo vayamos a trabajar. Y si no, más delgado, eso ya queda a su gusto. Y vamos a trabajar barbas, cómo poner unas barbas de... cómo poner unas barbas de una bufanda, ¿lo ven? Vean qué fácil, yo aquí ya les tengo adelantado este brasier. ¿Ven cómo se pone? Vean, no tiene nada de complicado ni de puntadas difíciles. Nos venimos, dejamos la última fila y ahí vamos a coger la barba y vamos a poner las dos piezas juntas. Ese va a ser el punto de unión. Y no vamos a hacer ninguna puntada ni nada, sencillamente eso nos va a ayudar a meter, a juntar las dos partes. ¿Ok? ¿Ven qué fácil? Y sigo colocando las barbas. Aquí ya le dejo a su elección la manera en que quieran poner la tirita, hacia arriba, hacia los hombros y hacia la espalda. ¿Ok, amigas? Este es nuestro proyecto de esta semana. Espero les guste y estoy con ustedes para servirle para las lecciones en diferentes partes del país. Nos vemos.